buenas amigos de Musicopolix, aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a hacer una pequeña review de una amplia, la verdad que es muy interesante, ¿vale? Aquí en la tienda tenemos varios modelos y varias marcas que hacen amplis chiquititos, de viaje, portátiles, bueno. Hay un sinfín de amplis, ¿vale? Muchos muy emblemáticos como es el Marshall Baby, ¿no? Que se llama el MS2, el Orange Micro Crash, el Blackstar Fly 3, hay varios. Pero hay uno que este año la verdad que ha entrado pisando fuerte y mola mucho. Y es este de aquí, es el Boss Katana Mini. Es un puntito más grande que los normales, ¿vale? Pero tiene un asa que hace que se pueda transportar fácilmente, entra en cualquier sitio, viene con todo lo necesario para tocar, salidas para auriculares, para pinchar pistas encima o música directamente si queremos. Pero sobre todo sorprende la calidad de sonido a la hora de conectar una guitarra, ¿vale? Generalmente los amplis pequeñitos, cuando tocamos, los canales limpios saturan enseguida porque el cono es muy pequeño. Sin embargo, aquí el Boss no hace eso. Vale, ¿lo podéis oír? Y ahí estoy a la mitad de volumen. Como veis, es un ampli que da un buen volumen, un buen sonido y mola mucho. Además, incorpora un pequeño delay, que en el limpio mola mucho jugar con él. Y le da mucho rollo al amplificador. Lo que más llama la atención es eso, el canal limpio, que es súper nítido, súper bonito, pero si movemos ahí un poquito el botón, y vamos aquí a la guitarra. Tenemos un sonido crunch, que además interacciona mucho con el volumen que tengamos en la guitarra, ¿vale? El mismo sonido, si estamos a un volumen bajito. Súper polivalente, ¿no? Podemos tener sonido crunch, bajando su volumen, tener un buen limpio y luego una buena potencia. Y en último lugar, lo que más mola es la distorsión, el tercer canal, el brown lo llaman ellos, que la verdad es muy bestia, ¿vale? Para la gente que le mola el metal, así potente mola mucho. Potente, definida igualmente, pero sobre todo mucha caña, ¿no? Además, si le quitamos un pelín de agudos, damos graves, le añadimos un delay. Tenemos ese típico sonido de solo ochentero, podríamos decir, pero con más potencia y con el sonido más moderno actual de ahora. Y la verdad que tener todo eso en un ampli tan pequeñito mola mucho, ¿no? Calidad-precio insuperable, la tecnología que ha sacado Boss, el sonido, bueno, el padre de los efectos de guitarra, lo ha metido en un amplificador súper portátil y súper ligerito, que además puede funcionar con alimentador y con pilas, o sea, perfecto para tocar en casa o para llevárnoslo por ahí. Como siempre os decimos, si queréis saber más de él, escucharlo, tocar con él, verlo, pasaros por aquí por la tienda, le echamos un vistacillo y lo vemos. Y nada, esperamos haberos ayudado y nos vemos en el próximo vídeo.